based on an Augusto Chigaray project. Thanks to the thrust of its sophisticated, thoroughly tested and trustworthy 64 horsepower two-stroke 600cc engine with dual ignition system, the Angel has a climbing rate of 1200 feet per minute and a cruising speed of 70 miles per hour. Gracias. 18 años tenía cuando se construyó su primer helicóptero con fierros viejos y sin ser piloto salió a volar. El señor, aquí como lo ve, autodidacta. Ingeniero honoris causa y sabe más que todo el ingeniero campo. Menos mal que me traje esta campera. Y menos mal que no me puse la camisa, me dejé. Eso. Listo. Al límite del cemento con el pasto. Tengo yo capa. Bueno, ahora ya estoy relajada, estoy muy contenta y muy orgullosa de lo que realmente Pirincho ha podido desarrollar junto con la compañía de Cabalín, el río, ingenieros, los empleados, mis hijos, porque todos han colaborado. Y bueno, muy, muy contenta, muy satisfecha de lo que he podido hacer. Ese corazón sí. Perdón. Mis hermanas, que me han visto luchar continuamente. Se sale el corazoncito, ¿eh? Juan, mi papá, felicitaciones. El señor. Gracias. Una emoción grande. Que cuánto, yo digo cuánto estuvo. Y acá estamos.
retenido, Pincho, que le dieron, no le dieron rienda suelta, como si ahora le dieron rienda suelta para hacer, y lo puede hacer. Esto 40 años atrás hay que hacerlo, no ahora. Ahora hubiera sido una empresa, pero monstruosa en Argentina. Pero no, llegó, pero menos mal que llegó, por lo menos. Yo era chico, muy chico todavía, no sabía leer todavía, tenía 4 años, y entonces la revista Mecánica Popular, el primero intento del helicóptero de Sikorsky. Entonces le hice leer a mi madre, y cuando mi madre leía en esa revista y decía, este aparato es un helicóptero hecho por Sikorsky, que recién está haciendo los primeros vuelos, las primeras pruebas, y va a ser un aparato que no necesita pista de aterrizaje, despega vertical y aterriza vertical, puede aterrizar en un espacio pequeño. Bueno, ahí le digo a mi madre, esto es lo que quiero hacer cuando sea grande. Y ahí es donde me dijo ella, dice, bueno, el hombre, este hombre es de carne y hueso como vos, y habrá luchado muchísimo para hacerlo, debe ser muy difícil esto. Y digo, bueno, esto me gusta hacerlo, y dice, te voy a ayudar a hacerlo. Y bueno, va a ver que lo va a poder hacer. Y así fue. Yo venía, era muy chico, tenía 4 o 5 años, y yo giraba, subía en un cajón, venía acá, digamos, cada 15, 20 días, veníamos acá, nos reuníamos todos, yo era muy pibe, y como yo, había muchos, mis hermanos, todos ellos estaban jugando por ahí, ¿sabes? Y yo venía, y me acuerdo que me inspiraba un poco en la transmisión, porque esto tiene engranajes. Si bien los engranajes hoy modernos son con dientes helicoidales, pero bueno, son dientes rectos, pero engranaje al fin, de una multiplicación, porque acá giraba esto, y yo me imaginaba, por ejemplo, tener un rotor ahí arriba, que era el rotor, eran palas, el rotor de un helicóptero, ya me lo iba imaginando. Acá hay una transmisión que de acá salía para el rotor de cola, el antitorque se le llama un helicóptero, y de acá una transmisión con un motor, ¿no es cierto? Un motor. Bueno, si bien acá hay una relación de engranajes y todo eso para dar el mando, y esto, bueno, era una inspiración hacia, en definitiva, digamos, lejos la comparación que uno puede hacer, porque Leonardo da Vinci sí que fue un genio, él se inspiró en una hélice tipo caracol que se enroscaba en el aire. Desde Leonardo da Vinci a llegar al helicóptero real, pasó mucho tiempo porque él no contaba con elementos. Bueno, a mí yo esto me inspiraba también a eso, pero faltaba mucho tiempo también porque uno no contaba con los elementos, pero sí ya tenía una noción, una base de lo que tenía que hacer, ¿no? Él ha visto un helicóptero pasar, volar, no sé, o en foto, no sé qué ha visto. Y entonces él me dice, mamá, yo cuando sea grande dice, voy a hacer un helicóptero, quiero hacerlo. Yo no hice caso, porque yo soy así, no le llevo mucho el apunte. No pensé en qué podía hacer, pero nada, para nada. Yo no pensaba para nada que él podía llegar a hacer una cosa así. Y yo lo veía, que él trabajaba, y cuando entraba yo, que entraba el padre, tenía terror, porque le tenía tanto respeto que jamás le contestaba. Y entonces él escondía todo. Y se ponía a hacer lo que estaba haciendo. Subo al auto y, bueno, vengo rezando. Empecé rezando en cuanto el momento que me levanté. El momento que me levanto, que me pongo de pie, doy gracias a Dios que otro día más que estoy de pie. Eso es importantísimo. Levántate y anda, porque si no, ¿de qué podés hacer? Si no te podés levantar y no podés andar, y no podés hacer nada. Gracias a Dios, uno tiene esa fuerza, esa ganas de hacer, y te levantás todos los días a la mañana y das gracias a Dios y rezás. Y yo rezo el rosario diariamente, ¿viste? Pero, ¿cómo te puedo decir? No alcanza el tiempo desde mi casa hasta acá, pero bueno, después está la vuelta. Así que, de atramos. Acá, qué sé yo, construyo las máquinas, las pruebo acá mismo y de aquí salgo a volarlas, y estoy tan agradecido a Dios de haber encontrado una mujer como esa, porque la verdad que es extraordinaria. Para mí siempre fue
bueno, la ayuda grande que yo necesitaba, porque ella, bueno, lamentablemente le tocó luchar mucho con todas las cosas, porque yo he tenido, bueno, esta manera de hacer, de trabajar, de hacer cosas, de querer crear cosas, y había que aguantarme también, ¿cierto? Hay que aguantar a una persona así. Yo lo reconozco perfectamente, y ella así es, también, bueno, entonces... Después vinieron los hijos y todo, y bueno. De chico hacíamos las travesuras como cualquier chico de esa edad. Y por ahí, por ser hijo de, como decíamos, hablábamos recién, como que tenías que rescatar de ciertas cosas o no hacerlas, porque estaba mal visto, digamos, como que no podía hacerlo. Y bueno, me mandé una que tal vez se lo manda otra persona y pasa un poco desapercibido. Pero era el hijo de. Yo con 14 años le dije, mire, me parece que está equivocado, así, asá. Mi padre... Yo soy yo, hago cosas de la edad, y vino mi hija y tal cual. No hizo más que, digamos, reproducir lo que yo le dije. Para estar con él había que ir para el taller, esos recuerdos de estar ahí, empezar a jugar ahí dentro del taller, de un lado para el otro. Pero no es que hay una cosa bien marcada. Después, con el tiempo, sí, por ahí ya de más grande, 9, 10 años, tratar de empezar a estar en ese ambiente, y me acuerdo de un karting que hacíamos, porque me acuerdo que ya manejaba el autógeno, o sea, todas las herramientas las manejaba. Cuando fui a la escuela industrial, por ejemplo, yo ya sabía soldar, sabía usar el torno, sabía hacer absolutamente todo. Bueno, la lluvia, esto me hace acordar que ya le decían, no, mirá cómo está el tiempo, o venía una tormenta, digo, y no, hoy no podés ir a la escuela. No, la alegría que me daba, porque no iba a la escuela, entonces me encerraba en una pieza que tenía, y en todas las herramientas de mi papá, y ahí es donde hacía todas esas... bueno, al principio juguetes, pero después cosas bastante serias. Temblaba cada vez que tenía que ir al colegio. Temblaba, a la mañana se levantaba y me preguntaba si el tiempo cómo estaba, si el tiempo era bueno, si iba a llover. ¿Qué te parece? ¿Va a llover? Decime si va a llover, así no iba a la escuela. No le gustaba para nada la escuela. Desde chiquitito no noté nunca nada. Chiquito era, pero siempre le daba por jugar así, como todos los chicos. Pero después, ya cuando tenía 4 años, empecé a notar yo que él le gustaba hacer cositas, armaba con una maderita, armaba capa una silla o qué sé yo. Y después, cada vez más, hacía autito. Y lo tenía el hermano de mandadero. Lo mandaba a buscar esto, buscar lo otro, buscar un montón de cosas. Y él adentro de la cocina hacía todas las cositas en el suelo. Y como yo no quería que se tirara al suelo, entonces se ponía de rodillas. ¿Ese juguete que es argentino, hecho en la Argentina? ¿Eh? ¿Ese juguete? ¿Es hecho en Argentina? No, ¿lo hizo él? Sí, yo, pero tenía rotor de cola, rotor principal, tenía los comandos, movía, por ejemplo, acá se movía todo. Acá pero cabe, bueno, esto también hay que ver. Claro, lo que pasa es que... El plato oscilante, mira, tenía. Lo que pasa es que... El plato oscilante tenía, mirá. Sí, tenía. Esto va a ser acá. Ahí. Claro, esto va así, sí. Apuesto
Ahí. Ahí va enganchadito, ahí. Ahí. Tenía el auto de carrera, ¿te acordás? Corriendo en el campo, caballo. Con el caballo lo tirábamos, el autito de carrera, eso que hacíamos, de chapa. Viste que hacíamos uno de Galve y otro de Fangio. De ese no me acuerdo, sé que uno de Galve y otro de Fangio era, pero éramos hinchas de Fangio nosotros. Él no quiere que le digamos inventor, bueno, pero para alguien que está continuamente experimentando, que quiere hacer cosas y que a veces el factor económico no ayuda, no hay un reconocimiento firme, ¿no es cierto? Un apoyo que sea continuo. Entonces, todo esto ayuda a que uno diga, bueno, tengo que continuar, voy a llegar a lo que quiero. Quiero cumplir mis objetivos, pero siempre eso está acompañado de la fe. Y bueno, siempre uno dando gracias, pidiendo también. Porque uno dice, bueno, viene, escucha la palabra, reflexiona. Pero uno está siempre pidiendo por la familia, por todos los amigos, por el país, por todo, ¿no es cierto? Pensar que Dios existe, Jesucristo también, Hijo de Dios existe, la Virgen María. Entonces, para mí desde chico, es así, y no es que algo que no podría de ninguna manera no pensar así. Pero ¿qué va a hacer? Así llegó a los cumpleaños. Y a los cumpleaños de Pirincho que venís de arriba. Bueno, esperá que se saquen primero los hermanos. ¿Qué sentido yo tenía? ¡Hola! Mariano. Para mí fue más que un hermano, mi padre. Porque yo era muy chico cuando faltó mi viejo. Y él asumió toda la responsabilidad como familia y como padre. Sí, él trabajaba de día para mantener la familia, a todos nosotros, y de noche trabajaba para las cosas de él. Y un día, menos pensado, le digo yo, podemos hacer una cosa. Digo, yo me encargo de mantener a la familia y vos dedicate al helicóptero. Así que ahí trabajó a full durante todo el día también con el helicóptero. Y yo me dediqué a hacer el trabajo de afuera, así para mantener a la familia. Que mi papá le decía a mi mamá, este chico está perdiendo el tiempo. ¿Por qué no hacemos algo para que vaya a estudiar? Y a él estudiar no le interesaba. No creía en que podía llegar a hacer lo que hizo. Quien más lo apoyaba era mi mamá. Se iba al taller con él, lo acompañaba. Ella le sacaba las cuentas, los cálculos de cómo tenía que hacer las cosas. Con tercer grado, porque ella bastante sabía bastante, ¿no? De todo eso. Ella fue siempre la que lo acompañó. Y a veces nosotros estábamos un poquito celosos porque, claro, nos sentíamos como un poquito dejados de lado. Y ella nos decía, pues ustedes comprendan que él me necesita y entonces por eso yo tengo que apoyarlo mucho porque papá no quiere, entonces soy yo la que tengo que estar mucho con él.
Portón, me parece que el único que queda. Cuando llegaba Fangio acá, embocaba el auto, lo dejaba el Mercedes ahí. ¡Ja! ¡Buen día! ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Disculpame, pero voy a tener... Pero mirá vos, yo estoy viviendo que era la casa tuya de antes, hace muchos años. Sí, eso es lo que estábamos recién, me estaban preguntando, digo, vos sabés que... Mirá, ahí está. El árbol que estaba en el medio de la, de, del patio. No, ¿había? Se secó. Ah, se secó. Se secó, se secó, se secó, se secó, se secó, se secó, ese se secó. Pero era inmenso ese, inmenso. Que ahí abajo trabajaba eso. Sí, sí, sí. Increíble. Acá... Este, es donde estaba el árbol. Y acá donde estaba el taller. Se rompió. Mirá, oh, sí. Se me recuerda un pedazo de... ¡Ah! ¡De la planta! Sí, sí. Tenés razón, ¿no? Sí, desde ya. Abajo de este árbol, bueno, construí el helicóptero, cuando tenía el lugar adentro del... Estaba tan lleno de cosas, donde estaba la tornería. Entonces aquí abajo un árbol construí el helicóptero. Tanto el primero como el segundo. Cuando escucho el ruido de la campana, ay Dios. Porque claro, cuando iba al recreo por lo menos me metía bajo una planta, miraba los pajaritos, entonces, pero cuando tocaba la campana, otra vez, ay Dios. Y recién cuando escuché ese ruido de la campana, ay, qué recuerdo, mamita querida. Qué manera de sufrir. ¿Cómo te va? Pirincho, querido. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué decís? Primer aparato. Primer aparato, sí. Sí, ¿cómo es Sudamérica? Sí, bueno, sí. Sudamérica. Sudamérica, sí. América Latina, dice. América Latina. Pirincho lo fabricó con restos de camitas viejas y otras cositas por el estilo. Claro, sí. Y entonces yo le hice la butaquita. Claro. Sí, tengo el honor de haber hecho el primer tapizado de un aparato de eso acá en Latinoamérica, como el asunto. Nuestro querido genio. Pirincho, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Andabas de novio con Isabel cuando estabas acá todavía? Sí, sí. Entonces te llevó Isabel. Fueron las escuelas. Le vamos a pegar a Isabel. O fueron las escuelas. No las maestras, digo. Es una lástima, sí. Sí, lo que pasa es que no, se combinó varias cosas. Qué distinto hubiera sido Pulvareda con él acá. Sí. Si en aquel tiempo hubiera habido energía eléctrica. Claro. Y la calle asfaltada, Pirincho no lo sacaban de acá ni en la sala. Pero lógico. El nombre de mi padre y de mi abuelo. Y si no llegamos a decir al delegado nuevo que lo cambie. No, es Augusto Ulrico. Bueno, pero igual, ¿no? No, pero no, no, y si no, me quedo mal con mi abuelo. Mi abuelo se llama Ulrico. Los bueno, Tilo. Los Tilo. Augusto, Augusto, Hugo, si querés, ahí tenés. Orgullosos. Porque es una excelente persona. Porque si hubiera sido un tipo jodido, no lo hubiéramos querido tanto nosotros. Me parece, ¿no es eso? Ahí está. ¿Eh? Ahí está, no aquí. Ah, ¿no? Sí, ahora hemos dado manija de fuego. Sí, la verdad, manija. Qué recuerdo, Yo me lo encontraba a él trabajando a la madrugada. Y un día le digo, Pirincho, ¿por qué trabajas tanto hasta de noche? Puede ser que todas las cosechadoras se rompan de noche. Claro, porque vos venías de los bailes, ¿no? Yo venía de los bailes, ¿viste? Y lo veía trabajando. Entonces digo, un día no aguantó él y me dice, mira, vos no digas nada, pero estoy haciendo un helicóptero. Estoy desarrollando un helicóptero. ¿Un helicóptero? Yo me quise morir. Digo, ¿cómo va a ser un helicóptero? Sí, me dijo, vení. Y tenías guardado vos todo ya preparándote en una piecita allá atrás, ¿no? Sí, sí, galpón, todo escondido, sí. Todo en escondido. En un armario, sí. Tenías. La transmisión, todas las partes chicas. Todas las partes chicas. La podías seguir escondiendo. La seguía escondiendo, ¿viste? Sí. Entonces me dice, vos sabés que ahora voy a tener que empezar a hacer
en sí el casco, ¿no? El fuselaje, todo eso. Y ya había ya en tu casa unos caños. Te viera gorrear los caños. Vos, le digo, es tu casa, mi taller. Vos venís y elegí los caños. Y elegía caños, vos sabés, acá los caños, claro. Por ejemplo, como es así, ¿verdad? Sí, pero sí, caños sí, bien, sí. Bien prolijito. Bien, sí. Y sí. Le digo, bueno, pero bueno, no son aeronáuticos. Pero, claro, no, yo sabía bien que no podía ser no así, podía pero ser. O lo hago así o no hacemos nada. No, no lo haces. Esto sigue estando auténtico. Perdón, ¿no? Ya vamos manija acá con esto, claro. Allá está el fuelle, no se andar, ¿ve? ¿Ve? ¿Ve cómo está el fuelle? Esto está en funcionamiento. Ponía el crisol. El crisol era un tubo con un fondo que le soldábamos, que vos me lo soldabas en el sí, fondo señor. Todo, con la eléctrica. Con eléctrica. Dos manijas. Y tenía los moldes ahí. Que, aquí, en estos Junker, se rompían los pistones, sí. O sea, todo el aluminio, que chatarra, mejor aluminio que chatarra, vos elegías, sí, la chatarra, chatarra mejor. Blog se trae. Aquí se colgaba un sol de noche, claro. Porque no había luz. No había luz. ¿No? Y se trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana. Hugo, Pirincho sí, y sí, yo. Sí. Y creo que estaba Blanco también. Blanquito José también, Blanco, José, Blanco. José Blanco. Bueno, de a pedacito se colocaba el crisol, una manija a un lado, otro al otro. Y recuerdo, cuidado con el aluminio al rojo vivo. Vos colabas, claro. Lo colabas. Claro, sí. Y mientras que preparaba toda la tierra. Claro. Para moldear los moldes. Sí. Cuando estaba todo ok, vamos, rápido, ¿viste? Iba. Varias veces, porque muchas veces el aluminio no corría, el claro, tan delicado, dice, no, quedó un poro, ahí de vuelta, vamos de vuelta. El primer motor que desarrolla Pirincho acá en Polvareda. Que él, yo había hecho uno entre por aire para mi taller. Claro, pero pues parate, primero hice para el taller y después hice otro para el... Claro. Pero enfriado por aire. El enfriado por agua es el primero. El primero por agua. Este tiró un montón de años tu taller. Claro, sí. Ah, este es el Comodoro Vázquez. Este es uno de los primeros helicópteros Sikorsky que vino al país. Y ahí justamente este hombre vino acá, aterrizó, ¿no te acuerdas? Cuando claro, cuando aterrizó acá en la calle, acá en el medio de la calle, claro. Aterriza este aparato. Sí. ¿Sabés lo que fue eso? Comodoro Vázquez. Se conmovió todo por Polvareda. Pero, ¿por qué? En el año 48 estábamos en la chacra, vivíamos todavía, y él estaba con un caballo que tiraba el aparejo para almacenar el maíz. En la troja. En una que se llamaba troja. Era un como un silo, hecho con el mismo material del maíz. Las chalas, todo eso. Y ahí metía el coso. Y justo cuando estaba él haciendo eso, pasó un helicóptero. Un Bell 47 que iba para el lado de Bahía Blanca. Iría bastante bajo. Y él se tiró del caballo, lo miró hasta que se terminó. Se terminó de ver el helicóptero y se quedó ahí, no quiso trabajar más en esto. Si yo me tengo que hacer un helicóptero, ¿viste lo que era eso? Y en todo eso, gracias a Dios, lo conocimos a Fangio, como a Bordeaux, como a todos los corredores, que es a Fulano Sales, a todos los corredores principales, tanto a Graciela Borges, cuando le hacíamos asado, a Fangio le hacía el asado ahí atrás, con Bordeaux, atrás de la casa de él. Y entonces nosotros lo tomamos como medio, una cosa parecía normal. Lo íbamos a Mar del Plata con el 4 en B a tomar un café a Mar del Plata. Y Fangio estuvo 30 años con nosotros. Estuvo del 64 hasta el 94. Hasta que murió en el 94. 30 años estuvo con nosotros. 10 años estuvo corriendo en Europa. Así que estuvo más tiempo con nosotros que corriendo. Y él creo que en algún libro lo dice, que a él le gustaba mucho venir a Polvareda a saludar a Sicaré y a ver los proyectos de él. Y un día fuimos a Buenos Aires, te fui hablando mucho de Pirincho. Mucho, dice, yo todo el don que me dio la vida para que yo fuera competidor y ganara 5 campeonatos del mundo, tu hermano se lo dio para otras cosas similares. Dice que es único en el sentido de que es muy creador y muy... Para hacer helicóptero se necesita... creación, no se necesita otra cosa. ¿Cómo iba a pensar vos que un día iba a estar Oscar Gálvez y Fangio manejando un motor que uno... no es, perdóneme, porque uno dirá esto, pero no era, es una cosa que a mí me emocionó bárbaramente. Y un día andando por Buenos Aires con el 4MB, y pasábamos por allá, por un lado de Palermo, por ahí,
Dice, para un poquito, dice que se lo voy a mostrar a Oscar. ¿Qué Oscar? Le digo, Oscar Galvez. Se me cayó las medias, Oscar Galvez. Entramos y viene Oscar. ¿Qué hace Juan? Dice, con un decabego. Bueno, este es un decabé, pero mirá lo que hay acá. Levanto el capo así. ¿Y esto? Entonces me presentó. Y yo, nada, qué carajo era. Y bueno, y entonces, qué lindo. Entonces Fangio lo empezó a acelerar a mano ahí nomás. Dice, vení, vamos a dar una vuelta, manejada. Y se sentó a manejar. Oscar, Fangio de acompañante, y yo estaba atrás. ¡Lujo, no! Esto es una cosa que... Empezamos a conversar así, y me dice, estoy haciendo una pieza para el helicóptero. Le digo, Pirincho, vos has hecho varios inventos. ¿Por qué no te dejás de joder? Le digo, y hacer una cosa en serie para ganar un peso. Me dice, vos sabés que yo a la plata no le tengo interés, dice. Quisiera tener un peso para hacer todo este experimento, me dice. Y bueno, le digo, tenés razón. Se la trajo a Pirincho para consultarlo. Pirincho se la arregló la caja, se fue la caja. Y anduvo, pero él se acordaba, hizo una chiquitita, chiquitita. Derritió un aluminio, hizo el motor, hizo una motoneta que la llevamos los dos a pesarla a la estación, a la balanza, y pesaba 128 kilos, me acuerdo. Largaba y aceleraba y la moto pasaba los cambios. Espectacular. Muchas veces se resalta la capacidad de, es decir, la inteligencia, y yo digo que no, yo lo que más admiro de Pirincho es el tesón, es la capacidad de trabajo. Yo he trabajado al lado de él y te funde. Y ahora que tiene 70 años, agarra gente joven y la funde también. Que todo el mundo estamos esperando que a través de estos malos gobiernos y todo eso no han apoyado nunca a un ídolo como es Pirincho. Porque nosotros en este momento tenemos que haber tenido una primera industria nacional de helicóptero más grande del mundo. No hay gobierno que nos apoyó. Siempre nos dio la contra y se nos sigue dando la contra. Pero qué bueno, habrá que seguir batallando. Nos veremos. Nos despedimos. Si no nos vemos acá, nos veremos allá. Nos encontramos allá todos juntos. Vamos, Pirincho, adelante. Bueno, que sigan bien. Intentos, muchísimos, muchísimos intentos, después cambios de gobierno y uno trataba de empezar a ver por qué posibilidad habría de ayuda, pero la burocracia era tan grande que por cuando llegaba el gobierno ese ya no estaba más y entraba otro y había que volver otra vez a hacer nuevas gestiones y eso no llegaba nunca. Es algo que es una penuria constantemente, entonces yo hacía lo que podía. Hacía helicópteros pequeños, que después bueno vienen los italianos y me compran el diseño de ese helicóptero y se está fabricando en Italia. Cosa que se podía haber hecho acá tranquilamente acá en el país y podíamos dar bastante, mucha mano de obra, ¿no es cierto? Después la tecnología que tiene el helicóptero, que es una tecnología muy avanzada y que lamentablemente no se hace nada acá en el país, ni toda en Sudamérica, ni en América Latina. Thank you.
Y el portón está tal cual. No, pero quedaba. Y la araucaria que me dijiste que está seca. Está seca, sí. Este, cuando tenía. Sí, ¿qué tal? Vení, Pinicho, vamos a sacarle una foto acá en tu casa. Mira, el fierro que fundiste. Sí, sí, para sí. El, sí para esa el, está muy buena. Muy linda, ah, está muy linda. Mira, esto es para fumar. Mira vos. La dueña de la casa, María. Gracias. Yo sé cómo te va. Mira dónde nos vinimos a ver. Vos sabés lo orgullosa que yo estoy de estar en esta casa de Pirincho. Pero cómo no. ¿Qué sé? ¿Cómo te va? Acá te presento. ¿Cómo sos, Pirincho? La Municipalidad de Saladillo y la Comunidad de Polvaredas quiere hacer un reconocimiento al señor Augusto Pirincho Sicaré. Por tal motivo se colocaron placas en esta casa donde Pirincho, desde muy joven, comenzó sus primeros pasos en la creación. Me siento un desagradecido muy grande porque, no sé, mi propuesta era de, no sé cómo le podría decir, pero tener una gran fábrica y ocupar mucha mano de obra y principalmente de gente de Polvareda, ¿no es cierto? Cuando yo empecé y estuve en Alemania porque fui invitado, en 1958, el señor Volkov, es una empresa muy grande de Alemania, que fabrica helicópteros. Bueno, empezó un helicóptero chiquito como el mío, exactamente lo mismo. Nada más que este señor nació en Alemania y yo lamentablemente, bueno, no lamentablemente, estoy muy contento de haber nacido en mi país. Pero este país donde hay, todos estos cambios que hubo, no hubo una proyección, ¿no es cierto? Entonces siempre pasó lo mismo. Y esta persona lo apoyó el gobierno alemán. Y hoy es los helicópteros que cuando uno ve llegar, los helicópteros ambulancia que vienen, los Volkov, de la Messerschmitt de Alemania. Pues la Messerschmitt fue la que la apoyó, que es la del gobierno. Y bueno, así todos los demás países. Y lamentablemente acá, bueno, siempre pasó lo mismo. No hubo ese gran apoyo de principio, porque después, cuando uno ya arranca y tiene todo organizado, ya... Al contrario, le devuelve al pueblo todo lo que, le devuelve a la nación todo lo que uno hizo, como pasó con Alemania, como pasó. Esa fábrica hoy tiene 12.000 operarios, y yo soñaba con algo así. Siempre uno piensa que puede haber alguna traba, que puede haber alguna mano negra, porque desarrollar un proyecto como esto significa autonomía nacional. Claro. Significa el desarrollo del potencial nacional y entonces me parece que la gente de afuera no tiene mucho interés en que se desarrollen estas cosas y siempre se encuentra un aliado interno que favorece ese tipo de circunstancias. Bueno, por ejemplo, la fábrica militar de aviones. Es una vergüenza que Brasil nos pasó por arriba teniendo una fábrica como la que teníamos. Y es justamente lo que vos decías. No hubo continuidad. Cada vez que entraba un nuevo gobierno, un nuevo presidente de la fábrica militar de aviones. Y es lo que vos dijiste. ¿Cómo va a haber continuidad si el hombre se tenía que poner a tono de nuevo y a lo mejor había intereses de que no? Y así fue que la fábrica, vos viste lo que pasó. No es más, no es nuestra. Es de la Loki. Es de la Loki. No, no, esto está buenísimo. ¿Mucho caso, no? Mira. Bien quemadito. Muy bueno el choripán acá. Sí. Nada de rosadito, no. Estas son las ventajas de que Pirincho no se fue a Europa. Cuando González Valdés le presentó la primera filmación en Campo de Mayo, creo que era, Pirincho se debe acordar bien, en Campo de Mayo, yo me mezclé entre toda la gente y todos los militares, estaba el público, que era una presentación que presentaban la filmación de Pirincho del primer helicóptero. Y de esa vez, por eso me quedó algo que dije, Pirincho acá nunca va a tener apoyo acá en la Argentina. Por el asunto de qué era, el comentario entre ellos era... ¿Cómo llevaron
Nosotros tenemos, no me acuerdo si en esa época era 20 helicópteros encajonados, y no lo podemos armar teniendo los planos. Lo único que tiene que hacer es armarlo. Y dice, va a venir este, dice, sin estudio, dice, hacer un helicóptero, dice. Dice, entonces nosotros qué nos va a tomar, dice. Bueno, la palabra no sé si es por boludo, dice. Dice, va a venir este a hacer un helicóptero. Y yo de esa vez dije, no, esto no va a levantar vuelo nunca, no va del parte del gobierno. Acá te salvás, sí, si sos buen deportista después, sos científico, investigador. Andate a otro lado. Cristóbal tuvo 50 años desarrollando helicóptero en el país. Y hace 2 años que recién le dan, digamos, un apoyo medianamente importante. O sea, son 50 años que estuvo él aportando al país. Por eso, entonces pasó mucho tiempo. No es novedad, pero no es novedad de que no sepa hacer negocio. No es su fuerte. Pasa por otro lado su fuerte. Y bueno, y lo de él siempre pasó por, primero por el desarrollo y después, lejos, por una cuestión por ahí económica. Muy, que Pirincho es muy importante ante el que lo conoce ya casi en el mundo entero en materia de aeronáutica, porque el hecho de que los aparatos de él estén funcionando por ahí y que salga por internet y que esta mujer ya se ha enterado también por la periodista que vino anteriormente aquí. Me siento orgulloso de que mi hermano sea internacional. ¿Algo incómodo? ¿En qué? Por el tema en de... que las dejen. Pero es la atención. No, está bien. Es que vienen... ¿A dónde nos vamos a recibir? ¿Los regalos o los vamos a dar? Se nota una vez más de alguien muy importante que tiene ese reconocimiento y que decide parar acá a conocer nuestra historia, la historia de mi viejo. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Dale, Mato! ¿A dónde? Allá arriba en la planta. ¡No! ¡Mirá vos! Allá arriba. Ay Dios, qué emoción, que viene del nada menos que del Polo Sur. Ay Dios, la verdad es una emoción muy, pero muy grande para mí. Ay, una piloto tan famosa en Estados Unidos que venga, que Isabel, que no lo puedo creer, que venga desde el Polo Sur, nada menos. ¡Qué emoción! ¡El corazón me hace así! Mi esposa, sí, mi esposa. Oh, okay. Bueno, mis hijos. Juan Manuel. Alfonso. Fernando. My girlfriend. Mi hermano, ¿cómo se dice? Nice to meet you. Sí, my brother. Nice to meet you too. Thanks for this wonderful day. Oh, it's fun for us too. Brother, ¿cómo se dice? Raúl, hermano. Fantástico. Ah, super. Qué alegría. Congratulations. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar por el principio, primero. I mean, look at this one. Sí,
Read about him in magazines previously, and what I heard on the saw on the internet some things about him and his history of designing and designing helicopters and engines. I knew of him, but I never thought I would meet him. You know, so it's fantastic. We've stopped in Saladillo just because we wanted to meet with Augusto and Fernando and all of you, because your helicopters are very well known worldwide, and this is a special treat to be here. We knew about him. We arrived here. We are so impressed with everything he has done. He is a legend in helicopters, and it is a big privilege and honor to be here today. It's always a little bit different, you know, when you actually meet with a person and see all the machines that he has developed over the years. It's a very big honor. But I imagined he had a bigger setup. I'm so impressed. You know, this is a small family business, and it's terrific. Bravo. Bravo what he has done, and developing this new machine. I just hope it's going to be a huge success with the Air Force. But don't come and fight the English. So special. Thank you. One of the days most happy. Yeah, for me too. Yes, for me too. Super. Sí, no, yo pienso, yo no, no sé, yo me siento como para seguir luchando en forma y no voy a bajar los brazos, porque por eso siempre pido a Dios que tener salud, seguir teniendo salud, porque gracias a Dios hasta ahora he andado bien y bueno, y pienso que hay otros proyectos, ¿no? Hay, siempre hay proyectos. Y creo que todo, si se termina los proyectos, se termina todo. Porque pienso eso, pienso que uno teniendo proyectos es parte de vida, no es un motivo de vida. Uno se siente bien, se siente con salud incluso, porque está activo. Yo eso es lo que pienso, ¿no? Siempre hay otros más, no otros solo, hay varios, de ideas, ¿no? De esa se resumirá, y será otro, pero hay muchos proyectos, sí. El agrícola es una cosa interesante también. Hay uno exclusivamente para la agricultura, pero que sería un aparato muy especial. Ese también es otro proyecto. Nada, no se parece en nada al actual. Es una idea especial. Es una máquina agrícola más. Siento miedo, por miedo que le puede pasar algo, y siento una satisfacción grande. Siento mucha emoción a veces. Y ahora cuando lo está probando, antes cuando estaba en Polvareda, él lo probaba y yo lo veía. Y yo temblaba, me temblaban las piernas. Pero ahora cuando sé que ha volado, ya había pasado el momento, yo no estoy con él. Entonces digo, a veces lo miro por así, pasando la película, y me hace una cosa que me parece que se va a caer, qué sé yo, y después pienso, pucha, es una película, ya eso pasó.